7, 8, 9, 10. Hola a todas y a todos. Hoy veremos cómo podemos usar la castañuela para enriquecer una secuencia de pasos flamencos. Esta secuencia la hicimos en el video anterior de Baila con Embrujo. Te dejo el link abajo. Yo soy Pedro Fernández Embrujo y hoy me acompaña Jorge Fernández en la percusión. Este es mi canal de YouTube, Embrujo Academia. Te invito a suscribirte. Te encantará el contenido gratuito que voy subiendo. Vamos a hacer el paso que hicimos el otro día. El día viernes hicimos este paso, pero lo vamos a coordinar con la castañuela. Y la castañuela de la forma que lo hicimos en el último video, que era solamente con esto. Ti, a, ti, a. Entonces vamos a hacer, vamos a estar aquí. Ti, a, 1, 2, 3, 4. Pero lo vamos a hacer por tres tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos de nuevo. 2, 3, 6, 7. Al 7, pero con castañuela. Y vamos a hacer tacatá. Entonces suena 7, 8, 9, 10 y... Pi a pi. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pi a pi. Pi a pi. ¿Vale? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pi a pi. Ahí vamos a estar. ¿Vale? 7, 8, 9, 10. 2, 3, 6. Pi a pi. Lo voy a mostrar de espalda para que vea la castañuela. 7, 8, 9, 10, 2. De nuevo, 7, 8, 9, 10, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Última vez, 7, 8, 9, 10, 2, 3. Bien, ¿ya vieron cómo es? Entonces lo hacemos con el cuerpo. Estamos ahí. Recordad, cadera. La cadera va apuntando hacia allá, ¿vale? Pero la rodilla va apuntando hacia allá. O sea, tengo que retorcerme. Ahí. Cadera hacia allá, rodilla hacia acá. ¿Se fijan? Ahí estoy. No voy a estar de frente. Estoy acá. Y empezamos con la izquierda. Y ese va a ser el primero, ¿vale? Entonces saco. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora pi a pi, arriba. Pi a pi. Estoy aquí acompañado con Jorge Fernández, un tremendo percusionista que tengo la suerte de tenerlo. Las clases acompañadas con un músico en vivo da un mayor realce. Así que si necesitas algún músico, aquí lo tienes, Jorge Fernández. A, pi, a, pi, a. A, pi, a, pi, a, pi, a, pi a pi arriba, pi a pi. Tengo que pensar que el momento pi ya tiene que estar acá arriba. Pi, pi a pi, pi a pi, ¿vale? Pi a pi. El pi luego va a sustituir el ri. Lo muestro. El ri, el ri, el ri. Bien, entonces voy a estar a pi a pi a pi a pi a pi a pi a ri 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 a. Eso va a sustituir el pi. Voy a hacer después ese. Por eso es que es muy importante tener la mano izquierda a tiempo. 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. es la que lleva el compás. 7, 8, 9, 10, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puedo llevar el doble también. 2, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y A. 9, 10 y 9, 10 y 8, 9, 10 y 9, 10. La izquierda no para. La mano izquierda está todo el rato. Ta, 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 ta. No para, ¿ven? Vamos a hacer el paso completo y vamos a parar en el 9. Frenar en el 9. Stop en el 9, ¿vale? 7, 8, 9, 10. Ah, pilla, 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 tacatá. Ah. Ahí tengo que quedarme. Esta posición, como estoy ahora, si la cámara estuviera ahí, se vería así. Ahí, y mirando el pie. Ahí estaría, con la cadera mirándose allá. Ahí estaría, mirando el pie. Lo mismo, llevo aquí, mirando el pie. ¿Vale? Ahí tengo que llegar, al 9. 7, 8, 9, 10, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahora solo me queda hacer 10, 1, 2. Lo hacemos con las dos manos. Pam, pam, pam. 7, 8, 9. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Pam, pam, pam. Voy a hacer el momento ta, que son con ambas manos. Ta, ta, ta. ¿Vale? Se lo voy a mostrar aquí. Va a ser ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Vamos a hacer entonces el tan que va después del 9. Entonces él va a marcar el 9 súper fuerte. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Api, 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 api. Pam, pa, pam, api, 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 api. Pam, pa, pam, api, 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 api. Pam, pa, pam, api, 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 api. Tan, ta, tan, ta. Entonces ya hemos ejercitado este baile. 7, 8, 9, 10 y... Vamos a hacerlo con la carretilla. 7, 8, 9, 10. A practicar este paso en sus casas. Pueden repetir el video las veces que ustedes quieran. La idea es ir avanzando con los diferentes tips que estoy dando siempre los días martes y los días viernes en nuestro canal de YouTube Embrujo Academia. Muchas gracias, nos estamos viendo.